pues no hay medicamentos. Desafortunadamente la Secretaría de Salud y el gobierno federal no han hecho bien su trabajo, no han llegado los medicamentos a los pacientes. Es así como pues, se conmemora el Día Mundial de la Respuesta ante el VIH y el SIDA. Con estas palabras, el presidente de la Asociación Civil Quatzavive, Luis Alberto Ruiz, describió la situación que atraviesan 700 pacientes con VIH-SIDA en los hospitales de Pemex y el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto en Minatitlán y Coatzacoalcos, ante el desabasto de antirretrovirales a 2 días de celebrarse el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. El IMSS está celebrando sin medicamentos, tampoco hospitales de Pemex tienen lo que son medicamentos. Ahorita hay desabasto a nivel nacional. En Pemex son afectados aproximadamente 200 trabajadores petroleros. Aquí en el sur de Veracruz lo han afectado a través de los medios de comunicación. Y en el IMSS son aproximadamente afectados 500 pacientes, tanto de Coatzacoalcos como de Minatitlán. Pese a las campañas de prevención, el VIH-SIDA es un tema de muchos tabúes, pues hay quienes temen hacerse una prueba rápida ante el temor de ser discriminados, tal como reveló Esther Carrillo González, subjefa de la Jurisdicción Sanitaria 11, quien aclaró que las estadísticas son competencia de la Secretaría de Salud, mientras que Coatzavive reporta 25 nuevos casos, principalmente en jóvenes del nivel medio superior y superior, así como en amas de casa. Datos estadísticos no les puedo proporcionar, solo el Secretario de Salud está autorizado para dar cifras. Pero a nivel estatal seguimos siendo segundo lugar en Coatzacoalcos, ¿no? Seguimos siendo segundo lugar en casos de VIH, Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional. Nosotros en este año nos hemos enterado de aproximadamente 25 casos de VIH nuevos. No significa que nada más estos se hayan registrado, sino que hemos apoyado a estos pacientes. Fue así como en esta conmemoración bajo el lema Las comunidades marcan la diferencia, este viernes asociaciones civiles, la Jurisdicción Sanitaria 11, el Capacits y autoridades municipales encabezaron la caminata en conmemoración al Día Internacional de la Respuesta ante la Lucha contra el VIH-SIDA. Acompañados por la banda de guerra de la ETI-143, el contingente se desplazó desde la avenida Ignacio Zaragoza a la altura del Hospital Regional Valentín Gómez Farías a la sala de Cabildo de Coatzacoalcos, en donde se realizaron pruebas rápidas y gratuitas para la detección del VIH. Todavía existen muchos estigmas, muchos tabús en relación a este tema, sobre todo la manera en la que se transmite esta enfermedad. Todavía pensamos que saludando de mano, de beso, yendo al mismo baño podemos contagiarnos. Tenemos mucho trabajo por delante y en este trabajo están inmersas las comunidades, como bien lo dice el lema, la comunidad marca la diferencia, ¿sí? Como vemos aquí tenemos la presencia de las organizaciones y el trabajo de ellos es muy importante porque ellos han estado luchando por los derechos de los pacientes con VIH y con SIDA. Sin embargo, es en la zona rural donde sus habitantes son renuentes a realizarse las pruebas rápidas para la detección del virus de la inmunodeficiencia humana, por lo que los casos son más elevados a comparación de las ciudades, siendo las mujeres las más afectadas. En la zona rural todavía existe mucho tabú para hacerse la prueba. Es más en la zona urbana en la que tenemos más mayores afectación, pero en la zona rural, por el hecho de que son comunidades pequeñas, toda la gente se conoce, y si me ve la vecina, si me ve mi comadre, ¿qué va a decir? Que me estoy haciendo la prueba. Y lamentablemente eso hace que en la zona rural existan más casos aún de VIH que no se diagnostican a tiempo. Fue a través de talleres y de diversas consultas como culminó esta caminata para hacer prevención del VIH-SIDA, pues a nivel estatal, Coatzacoalcos es el segundo municipio con mayores índices de contagio, mientras que a nivel nacional, Veracruz es de las entidades con más casos. Es un padecimiento en el cual se sufre mucho, un padecimiento que tenemos que luchar todos los que estamos involucrados en la sociedad y que tenemos que llevar a cabo todas las medidas preventivas para evitar precisamente esta enfermedad. Esta enfermedad que no ve ni edades, no distingue edades, ni colores, ni religiones. Yo espero y deseo de todo corazón que pronto haya una cura para esta enfermedad. Lo deseo de todo corazón y para que todas las personas que tienen este padecimiento, esta enfermedad, ya tengan una vida de calidad.
Imágenes de Carlos Heredia para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.